fiesta, mamá. ¡Eso! ¡Qué rico! Bien ahí. Este es el Puma, ¿no? Sí. Claro. El Puma con la fiesta, mamá. Sí. Con el batido. La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile y salen a elegir pareja. ¿Saben por qué esta música? Escuchen, policías fueron a detener fiesta clandestina y se quedaron bailando. No puedo creer. ¿A dónde fue eso? ¿Acá? No, en Colombia. Ah, no, y tiene sabor. Los efectivos que venían interrumpidos. Llegaron y dijeron, che, está linda la fiesta. Claro, fueron como acá, viste, que no se puede hacer fiesta por la pandemia. Sí. Y bueno, y se quedaron bailando ahí, que dijeron, claro, un policía le dijo al otro, vos, ¿qué va a mandar a verdugando? ¿Que somos botones nosotros? Dice, el otro dice, sí, somos botones. Bueno, vamos a olvidarnos un poco, Rodrigo. No malgasten el tiempo en palabras. Lo que tienen que hacer es pasarse. Ay, qué buena está la fiesta. Ay, Dios mío. Qué bueno. No se puede ser buen policía. Para, si hay una canción que es de las 3 de la mañana del cotillón con el tío, no hay caso, no se puede ser policía bueno. Tenés que entrar con el chicote y darle a todo. No, ¿sabes lo que hicieron? ¿Cómo va a decir eso? Es así, yo si soy policía entro con el chicote. No. Nada de policía bueno que me quedo bailando. ¿Sabes lo que le hicieron? Lo filmaron y lo subieron. Entonces, claro. Después, ¿entendés? ¿Y qué dijo? Los policías decían, vigilante, le decían al que les acuerdo. Dijo, la rañada dijo, un policía de mi ministerio jamás se quedaría bailando en una fiesta porque le paso con el helicóptero rasante, le saco la gorra. Yo debo decir y admitir que una vez fui a hacer un operativo a una conocida discoteca y me quedé hasta las 5 de la mañana bailando con un dron. ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, eso, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¿Más fiesta quieren? A ver, Monte. La calle se compromete a no aumentar los impuestos, a recuperar los puestos de trabajo. ¡No va a aumentar los impuestos! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Gracias, Luis! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Gracias, Luis! Igual te digo que tiemblo, ¿no? Porque hay un viejo razonamiento, Coco, que ya lo hicimos. Mira, te voy a decir, es así. ¿Cuál es? Si un político te dice que no va a subir un impuesto, puede ser que lo suba. Claro. Si te dice que puede ser que lo suba, es que lo va a subir. Claro. Y si te dice que los va a subir, entonces no es un político. Eso es. Bueno, ¿otra fiesta quieren más? ¿Más fiesta? Todo el mundo con el presupuesto que está desconforme, que voy a pedir más, que voy a hacer paro. Que no alcanza, que no. No, señor, no todo el mundo. A ver. La UTEC conforme con el presupuesto otorgado por el gobierno. ¡Bien! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! Qué raro que diga alguien, estoy conforme, viste que acá los iguales no son como está conforme. Viste, te sorprende, no puedes creer. Es impresionante, el titular me hizo así. Sí. Es la primera que escucho que un uruguayo está conforme. Nadie te dice. Nada. Si vas a estar bien, vos decís, bueno, ahí andamos, vamos a tirar esto, vamos. No debe ser uruguayo esto, no debe ser uruguayo. Debe ser argentino. Boliviano, yo qué sé, boliviano más humilde. La Universidad Tecnológica UTEC llegó a un principio de acuerdo con el gobierno sobre el presupuesto. Y ahí la calle razonó. ¿Qué? ¿Qué dice, hizo? Si están tan conformes que me... es que me pasé. Claro, viste, cuando vendés una cosa. Ay, y el otro te dice, sí. Y vos quedás, lo regalé. Entonces ahí le dijo, si están tan de acuerdo, es que me pasé de generoso. Le voy a decir a Azucena que les recorte un 10 por lo menos. ¡No! ¡Ay, no! Qué fea esa sensación de que es, qué mal que estuve en esto, ¿no? Viste, cuando vendés y decís... ¡Ay, qué abombado! Sí, lo regalé, Y hubiera cobrado 200 y me lo daba. Bueno, otra gran noticia. Robert Carmona, ¿se acuerdan quién es? Carmona. El jugador de fútbol más longevo del mundo que está en el libro Guinness de los récords. Que jugó, bueno, la última temporada ya en Barcelona, con 58 años, ni piensa en el retiro. El futbolista activo más longevo del mundo jugará en Villanelli, que es en Canelones, un cuadro de Canelones, donde lo sedujo no solo lo deportivo, sino lo social. Claro. Ah, qué lindo. Y sí, a esa edad te interesa más cómo está la cantina, cómo está el casín. No. Si, si los viernes venden empanada de carne, chorizo. Que lo traten bien. ¿A usted le propusieron para jugar ahora?
No, a esta edad no. ¿Usted tiene algo longevo? Tengo. Buah. Pregunta de Cuca. Ya le agarraste la onda. Bueno, entonces le preguntaron a Carmona, que está acá, le mandamos un gran saludo. Le preguntaron cómo hizo para llegar a los 58 años y seguir jugando, no perder la motivación. Y bueno, y dijo, lo principal es no perder todos los partidos y menos cerrar los penales como el caso de Coco Chau. ¡Qué tremendo! Tuvo mal Carmona ahí, tuvo mal Carmona ahí. Continuando con el tema, ¿qué cosas ha hecho que dejó de hacer y que ahora se lo proponen y usted diría que sí? Mi pregunta es, ¿qué cosas que no ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pará, Pablo, perdón. Primer plano, yo no quiero estar dale. Sí, sí. Andá con ella. ¿Qué cosas que ha hecho y ha dejado de hacer? Aguantá el primer plano, ahí está, ahora sí, dale. Monte, ¿qué cosas ha hecho que ha dejado de hacer y que ahora si se lo proponen diría sí? Andar en la calecita, por ejemplo. Bien. Sería una que me gustaría y no me dejan subir. No me dejan subir porque el caballo no sube, queda abajo. Viste que el caballo hace así. Y, Coca, te quiero hacer una pregunta a ti también. No. La misma pregunta, pero a ti. ¿Qué cosas que antes hacías y que ahora no? Y si te proponen, dirías sí. Desfilar. Eso, pero podés desfilar ahora, Cuca. Vos podés desfilar siempre. Eso, escuchame. Bueno, científicos asesores del gobierno recomiendan aumentar la carga horaria de sectores educativos, de centros educativos. El grupo científico honorario envió un informe al gobierno en el que recomienda gradualmente... Y sí, lo que pasa es que hay chiquilines, sobre todo en la educación pública, que están siendo muy poquito. Van dos días, tres días. Dos días, dos horas, tres horas. Entonces los científicos recomiendan que se aumente la carga horaria. Para mí, mentira. ¿Por qué? Porque los científicos son padres también, con tres, cuatro botijas todo el día en la casa, inventan cualquier cosa para que... ¿Me entendés? Para zafar. Y es entendible, porque ahora están todos los días, ¿viste? Antes a las 12 del mediodía nos íbamos a jugar y a las 5 recién te llamaban a tomar la leche, a tomar la leche. Y venías y te ibas de nuevo. Sí. Ahora están todos los días ahí, vos los botijas todo el día con el TikTok así todos los días. Más para ahí, te ponen cosas arriba, te disfrazan. ¿Eh? ¿Cómo era el TikTok? No, ni me acuerdo. Yo hice... El tiquitaca, yo soy de la época de tiquitaca, que eran cosas así que chocaban las bolas, ¿verdad? Sí. Que hacías tac, tac, tiquitaca. Sí. No. Sí. No me ha pasado más, no me ha pasado más. Habían algunos que eran especialistas con el tiquitaca, tiquitaca. Sí, con el tiquitaca. Pero ahí sí, yo no daba una. No, sí, hacías así. Era precioso. Pero me pegaban. Te pegaban, te sacaban. No, te sacaban fractura de tibia y peroné con pérdida de conocimiento tuve una vez. No, es tremendo. Claro, para... ¿Te acuerdas del tiquitaca? Sí. Tiquitaca, 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 tiquitaca. Eran macizas. Eran macizas, pero te pegaban el antebrazo y te dejaban moretones que... Sí, sí. Por Dios. Y es tuyo y mío, mamá. Mirá que jugábamos con cada cosa, querido. El coso ese de goma que tirabas y pegabas en la pared, una mugre. Claro, que se iba deslizando después. Era como... Y una pelota que era como de tenis, que tenía una base, entonces vos le pegabas y volvías. ¡Tac! ¡Tac! Sí. Qué lindo. Qué lindo esos juegos. Claro. Oh, las Claro. Le pasa gente atrás acá, ¿te viste? Sí, pasan cosas acá. Hay una circulación. Y viste que ahora con eso de la cuarentena, tenés que hacer de maestro vos todavía. Y claro. Viste que, claro, los maestros empiezan a mandarle deberes. Lo que nunca hacen en la clase te lo mandan a vos. ¿Entendés? Cumplen con todos los programas, costilla nuestra. Está todo bueno, pero recuerda todo lo que estudió Montes. Pero bueno. es que es así. ¿Y cómo le va con los chiquilines? Porque no es fácil, la paciencia. No, tengo que hacer todo y decirle todos los deberes, todo. Que lo que, ¿me entendés? Incluso querés dormirte una siestita con la patrona. Me pongo la colonia, todo. Me pongo, ¿Cuál se pone, pibes? La bata de satén que tengo. ¿Para dormir la siesta? El rodellam, como dice Cuca. No, claro. Bueno, la siestita con la patrona, usted me entiende. Bueno, está, pero yo qué sé, tanto como... Y ese, el tiquitaca con la patrona. Juicio. Como hablábamos todos. Juicio. Juicio. El valero también podría claro. ser. Si quieres, es un juego de encastre, ¿verdad? Y ¿Qué colonia se pone? Colonia Coral. 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 Colonia Coral. Y me embadurno todo en colonia. Muchas veces me pongo como un aceite también para que el cuerpo... ¿Aceite? Aceite de coco con yodo. No se resbala. No, aceite de soja nomás. Aceite de soja. Para que brille, el por más eso. Barato. Sí, claro. sí, sí.
y ahí salgo todo embadurnado. Ay. Y estamos para poco dormir práctico, la siesta. Poco práctico para la siesta, que sí, el coso, que sí, las seis. Tiene... Las sábanas quedan medio raras. ¿Cómo? Todo. Juicio, Monte. Claro. ¿Qué pasa? Querés dormir una siestita con la patrona y siempre te aparece el botija ahora que tanto te golpean. Pa, pa, la puerta, yo tranco, ¿viste? Claro. Pa, 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 no sé qué, empiezan. ¿Cómo era la tabla del 8? Burro, ¿no sabés la tabla del 8? Ahí le grito yo de adentro. ¡Burro! Ay, ay, no, por la, no, por la pedagogía, ¿me entendés? Por la pedagogía. Pero no, eso y este, no es pedagogía. Y ahí empiezan, ¿viste? Y te joroban. Vos estás adentro y empiezan. 4 por 8, papá, ¿cuánto era? 32, nene. 5 por 8, 40. 6 por 8... 48, 7 por 8, ¿no sabés 7 por 8 pedazo de un burro? Sí, hay que tener todo. 56, animal. Pensar que te mandé a los mejores colegios, lo mandé al British, lo mandé al St. Catherine School. Ah, ¿eh? Monte, qué bueno. Lo mandé al Catherine Fuló después. lo tiró, pero la maestra ahora son bravas, le enseñan la regla de tres. ¿Qué es lo que querés sacar, ingeniero, el botija? Qué disparate. El botija va a manejar taxi como el padre. ¿Cómo hay noticias que rinden, eh? Hay noticias que rinden y rinden, eh. Bueno, qué preocupación. ¿Vos sabés que me perdí de qué era la noticia? Me perdí. La noticia, yo también. Ah, el horario, más horario. Bueno, hay gran preocupación, porque fíjense que Messi, Suárez, todo lo que pasó, que primero lo echaron a Suárez y después Messi se fue por Suárez, uh-huh, y todos esos problemas. Y los muchachos están pasando mal allá en unas aguas medias turbias que se tiran, ¿viste? Que, sí, que andan chapoteando. Bueno, nos vemos la próxima. No, ¿cómo que? ¿Y por qué? No, que no va a dejar así. ¿Cómo así? Y pero usted es el hombre que tiene noticias de todo tipo. Díganos algo más, sabe algo más. ¿Qué pasa con Messi? Se va para el Manchester, ¿no? Déjame ver, dame un poquito. ¿A quién va a llamar? ¿Qué, lo vas a llamar? ¿A quién? ¿A quién? Ah, pero yo lo conozco. Porque ¿a yo, Messi? A Messi. Claro, cuando, de cuando viví en Argentina, claro. Sí, pero no. Le digo lío, sí. ¿Para qué? ¿Y en qué lío? ¿Para qué se me abrió otra cosa? Suerte que no se ve para allá. Pará que lo llamo, querés, y que te diga, sí, ¿eh? A ver si está, porque viste que el loco duerme hasta tarde, muy vago. Hola, ¿estás ahí? Lío. Hola. Soy Monte, Lío. ¿Monte? Sí, Monte. ¿Qué te pasa, Lío? ¿Estás sin dormir o algo? No, creo que bueno. Pero es suave, me parece. Recién nos levantamos y bueno, la verdad que bueno, es un placer poder hablar contigo, me dijo Luis. Y nada, creo que bueno, es un placer. Bueno, Lío, escuchame una cosa. El lío que armaste ahora que te querés ir, que no sé qué. Gracias, pues todos los uruguayos te lo agradecemos por la amistad con Suárez, que lo están juntos. Siempre se van de vacaciones juntos, hacen todo juntos. ¿Lo tenés ahí, a Suárez? Nada, creo que sí. Armé Lío como es mi nombre, ¿no? Así que bueno, la verdad no me gusta cómo se dieron las cosas. Pero no, creo que sé lo que le dimos al club y lo que le dimos a toda la gente de Barcelona y bueno, creo que Luis siempre estamos juntos y bueno, creo que bueno, no, creo que no me gusta más ir en la cosa y pero bueno. Bueno, Lío, pasame con Luis, está ahí Luis, me muero, están juntos, me imagino, siempre están juntos. Sí, claro. Porque acá el Coco está ahí, que quiere saber. ¿Qué haces, Monte? ¿Cómo andás? ¡Luisito! ¿Cómo estás? No, bueno, obviamente que tranquilo, ¿no? Obviamente que bueno, no son horas que nos gustan a nosotros estar pasando estos momentos. Y bueno, obviamente que bueno, no nos gustan cómo se dieron las cosas, pero bueno, obviamente que siempre estamos acá con Leo, que sí, como te dijo, él armó un lío bárbaro, pero bueno, obviamente que tranquilo, porque sabemos lo que uno le ha dado en el transcurso de estos años a Barcelona, así que bueno, obviamente que uno tiene que estar tranquilo, porque bueno, obviamente que se hablan en muchas cosas de todo lo otro, que bueno, que Leo va a ir al City, acá, allá, así que bueno, obviamente que de última lo llamo al Montevideo City, que son los mismos dueños, los tenemos ahí allá. Porque... Luisito, qué alegría. A Rampla no querés venir, mirá que hay lugares. No, bueno, obviamente que bueno, no sabemos cuál va a ser el futuro, pero bueno, obviamente que anda a saber en una de esas, mira, si vamos para Rampla, de Picapiedra no tenemos nada, pero vamos, yo un poco sí, ¿no? Pero bueno, obviamente que Leo no, pero bueno, Leo, imagínate, lo puedo convencer de esta manera, ¿no? Diciéndole que tiene una vista bárbara a la cancha, y bueno, obviamente que uno nunca sabe, ¿no? Porque bueno, en una de esas, ¿viste? Porque sabes, Monte, te imaginas, ¿no? Sí, escúchame,
Suárez Monte, me dice, sí, ¿cómo me decís? Claro, Montito, no, me decía Montito. No, porque antes, te conozco hace años, así que bueno, somos uruguayos, tenemos confianza. Y bueno, más allá de estas horas tristes que estamos viviendo, porque no nos gustó cómo se dieron las cosas, cómo me sacaron a mí para el costado. Y bueno, viste que Leo le saltó como un gremialista ahí. Ya dijo, así tratan a mi compañero, yo también me da la mierda, ¿no? Así que bueno, ayer fuimos a comer juntos, también nos agarraron infraganti. Y bueno, obviamente que la cosa es así, pero bueno. Vos ya, que a vos que se te va un poco la boca, ya en cualquier momento nosotros salimos a comer juntos, ya veo que me va a tirar un chiste o algo de eso, ¿no? Pero bueno, tenemos confianza, que somos amigos, así que bueno, obviamente que siempre vamos a estar acá, ¿no? Yo no Leo, hago ese te tipo, ríe mucho. No hago ese tipo de chistes, Suárez, vos sabés cómo soy yo de educado, pero bueno, si comen juntos no tiene nada que ver. Y otra pregunta que te iba a hacer. Viste, yo sabía que me iba a tirar algo de eso, ¿no? Pero bueno, obviamente que... Comemos juntos, sí, vacacionamos juntos, pero bueno, obviamente que vos ya sabés, yo te voy a contar porque somos amigos y la primicia siempre la va a tener. Bien. Luisito, escúchame, por las dudas, porque sé que ustedes con Leo siempre andan juntos, pero Cavani no va a estar con ustedes también, de casualidad. No, él sí, porque justamente ayer lo encontramos, que viste que él estaba en salto, o sea, se estaba entrenando, cazando jabalí y todo, y bueno, obviamente que ahora se vino para Ibiza y bueno, estamos ahí. Acá con... Sí, está acá, porque justo obviamente que ahora vamos a ir a pescar y bueno, para que te lo paso. Pásamelo, pasame. Está Cavani. No, también. No te puedo creer, Cavani también. Sí. ¿Qué se mante? ¿Cómo andás? Edison. ¿Qué dice? ¿Cómo andás, Edison? Qué emoción tenerte en Desayunos Informales. Y bueno, que digamos que tranquilo, ¿no? Porque digamos que bueno, para mí es un placer también poder hablar con el paisito, ¿no? Más que de mañana ya deben estar en Salto tomando unos mates, así que bueno, digamos que tranquilo porque justo me encontré con Leo y con Luis, así que bueno, digamos que gracias a Dios, ¿no? Bueno, aún ahora también creo que se va a estar por cerrar algo de contrato, que bueno, todavía no podemos revelar, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí tirándonos unos Cavani, ¿viste? Porque me tiré un Cavani, que ayer te subí una fotito ahí, así que bueno, digamos que muy contento, ¿no? Muy bien. Bueno, muy agradecido a todos los jugadores que... bueno, Coco, ¿querés saber algo más? No, estamos en shock. La verdad que estamos, sí, todos estamos en shock. Qué increíble que estén los tres. Capaz que se imagina que los tres vayan a un equipo. Por favor, sí, pero si estuvo los tres Suárez, juntos. Messi y Neymar, ¿por qué no pueden estar esa trilogía con Cavani ahora? Sí, señor. Me encantaría, donde sea. Bueno, Edison, un abrazo grande, saludos a Luis. ¿Está ahí Luis? Así me despido. Sí, te paso con Luis. Bueno, gracias a Dios pudimos comunicarnos, aunque sea unos minutitos, y mandar un saludo a toda la gente que está ahí, al Coquito, a Cuca, a toda la gente que están ahí, ¿no? Ahí en el piso. Así que, bueno, digamos que gracias a Dios pudimos hablar y siempre vamos a estar aquí para poder atenderlo y poder disfrutar de la mañana de ustedes, que bueno, a veces cuando estábamos en Salto mirábamos tranquilo con la familia, ¿no? Y bueno, gracias. Qué lindo, a Dios. Qué lindo. Un saludo, gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. Fuerte el aplauso. Bueno, hasta Luis. No. No, no, obviamente más no me puedes pedir, ¿no, Monte? Así no. Que bueno. Tranquilo, bueno, yo te voy a tirar la primicia y cualquier cosa, viste, que si el Leo firma ahí en el sitio, en Rampla, donde sea, siempre vamos a estar, así que bueno, somos amigos y él siempre va a estar para atenderla a usted, así que bueno. Bueno, cuando arregles en el cuadro, la primicia es de Desayunos Informales, ¿sí? Por supuesto. No, bueno, obviamente, no, obviamente que sí, ¿no? Vos me llamás y bueno, obviamente que yo te atiendo y bueno, obviamente que yo te digo, obviamente, dónde voy, ¿no? Bueno, arriba, gracias, gracias. Muchas gracias. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Saludos a la patrona, chao. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Qué bien, Monte, qué conexiones. Qué tremendo. Por favor. La verdad que nos mató, hoy nos mató. Sal está en shock en la casa. Hoy nos dio con todo. Sí, señor. Y queremos agradecer a Pablito Rodríguez. A Pablo Rodríguez, fuerte el aplauso. Qué gracias, tremendo. Pablito. Qué imitador, ¿eh? Tremendo imitador. Y bueno, en la cuestión deportiva tiene, pero así. Lo que quiera. Lo que le pida. Quieran. Qué así genio. Que pueden llamarlo a Pablito, que sabes cómo va, te matás de la risa. Pablito Imitaciones. Arriba, nos vemos. Nos vamos rápidamente con Cami. Vamos a ver qué, de qué vino.